buscadores de recetas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cocina del Sur. Ya estamos casi en Semana Santa y como sabréis, la Semana Santa es muy famosa porque se cocinan muchísimas recetas con bacalao. Y desde La Cocina del Sur hemos preparado tres recetas gourmet que son impresionantes y muy fáciles de preparar. Para ello vamos a necesitar un ingrediente gourmet muy importante, que es el ajo negro. Pero que sea español, porque ya lo están trayendo de otros países y no tienen la misma calidad. Nosotros vamos a utilizar posiblemente el mejor ajo negro, que es de Las Pedroñeras, que es el lugar donde se hace el mejor ajo en España, donde se produce el mejor ajo en España. Y aparte, vamos a necesitar para la siguiente receta, pimentón de la Vera o paprika que sea picante. Y muy importante también, un buen aceite de oliva virgen extra. Las tres recetas que vamos a hacer serán brandada de bacalao con ajo negro, súper gourmet y muy fácil, una gelatina de ajo negro que combina genial con las otras recetas y que te va a sorprender por lo fácil que es y el resultado que da, y un ajo bacalao picante. Por eso necesitaremos la paprika o pimentón de la Vera picante. Todo ello con el toque de La Cocina del Sur. ¿Quieres saber cómo se preparan estas recetas? Pues toma nota de los ingredientes, ¡que comenzamos! Empezamos por cortar y desalar un buen lomo de bacalao. Para desalarlo, lo ideal es tenerlo toda una noche en agua y hacerle entre 3 y 4 cambios de agua. Un detalle importante es poner los lomos en remojo con la piel hacia arriba para que se desalen perfectamente. A fuego suave vamos a infusionar 7 dientes de ajo negro con aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de sal y unos 200 ml de agua. A continuación, cuando nuestra infusión tome color, vamos a añadir tinta de calamar para dar color y sabor. Como gelificante vamos a usar agar agar, en este caso 2 cucharitas pequeñas o 10 gramos de este gelificante. Y con la ayuda de una batidora vamos a triturar todo muy bien. Lo dejaremos reposar y lo vamos a refrigerar en una fuente untada con aceite vegetal. Esto lo tendremos en la nevera aproximadamente 2 horas para formar nuestra gelatina. Y ahora le toca el turno al bacalao. Vamos a confitar en aceite de oliva virgen extra con ajos negros nuestro bacalao. Eso sí, lo vamos a secar muy bien antes de ponerlo en el aceite. En otras recetas, la brandada de bacalao se hace cociendo el bacalao en agua y usando este agua luego para cocer las patatas. Nosotros lo preferimos así, confitado, con aceite, porque le vamos a dar al bacalao un sabor magnífico. El ajo negro le va a aportar un color y un sabor que es sorprendente, lo tienes que probar. Además, luego este aceite lo vamos a reutilizar, nos hace falta para continuar la receta. Así tiene que quedar nuestro bacalao, con este colorcito. Y, por otro lado, vamos a cocer unas patatas. Aquí ya tenemos nuestro bacalao desmenuzado para quitarle todas las espinas, un poquito de leche, el aceite que hemos usado para confitar y las patatas ya cocidas y peladas. En un robot de cocina, en un triturador o procesador de alimentos, vamos a añadir las patatas, el bacalao, un poquito de leche y el aceite de oliva. No voy a añadir sal, ya que nuestro bacalao es un bacalao que hemos desalado nosotros mismos. De todas maneras, tú vas probando luego. Y si hace falta sal, se lo añades. También puedes añadir pimienta negra si te gusta. Para que te hagas una idea de las medidas, tendremos que usar, a ojo, la misma medida de patatas que de bacalao. Aquí ya tú le vas a dejar la textura que más te guste. Que quede así, como si fuera un puré. Esto está sorprendentemente bueno, entre el aceitito, el bacalao, la patata, muy muy bueno. Hay gente que en vez de usar leche usa nata o crema. A mí me gusta más la leche porque ya de por sí esto tiene bastante sabor y meterle una nata es meterle mucha más grasa de lo que ya lleva. Se me olvidaba que no tienes por qué usar leche de vaca,
que puedes usar una leche de soja, una leche de almendras o la leche que más prefieras. Y ahora vamos a por la siguiente videoreceta, que sería el ajo bacalao. Como veis, separamos la brandada de bacalao en dos platos. Bien, el ajo bacalao tradicionalmente se hace con agua en vez de leche y se le añade además migas de pan. Pero a mí, la verdad, me gusta más la forma que nosotros lo hacemos, que es esta. Añadimos pimentón de la Vera picante, o sea, páprica picante, lo movemos bien y luego terminamos con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Esto está espectacular. A mí se me hace la boca agua. ¿Y a ti? Después de esto, os voy a enseñar cómo queda la gelatina y cómo vamos a usar esa gelatina de ajo negro. Es espectacular. Evidentemente no es una gelatina dulce, es una gelatina salada. Pero tiene esos toques de regalí, toques de mar. Es interesante, es muy interesante, sobre todo para esta Semana Santa. Y bueno, vamos a terminar de decorar nuestro ajo bacalao con un diente de ajo negro. Esta sería la presentación para la brandada de bacalao y el ajo bacalao. Y ahora vamos con la gelatina. Esta gelatina nos vale para potenciar sabores en los platos de pescados, canapés, incluso para una sopa de pescado. Nos viene ideal para todo, se le puede dar muchos usos. Te puedo asegurar que con esta gelatina vas a sorprender a más de uno. Yo por el momento me conformo con haberte sorprendido a ti con estas tres recetas. Y bueno, ya sabes, me encantaría que te suscribas a La Cocina del Sur, que nos dejes un comentario de qué te ha parecido. Y bueno, ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales y en Facebook.